Easy does it, roll the dice, just covered in lean. Cause they just wanna fuck us, cause a ruckus like the South Side. As well as taking away his energy in every At least he stuck around and it's around about time. I paint a picture. Let's get ready to rumble! Millennials looking for modern amenities. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Hay tiro y tras toda la expectativa que había por los posibles rivales de Canelo, que si Kovalev, que si Triple G, que si Jaime Munguía, que si Andre, Callum Smith, etc. Finalmente se anuncia por medio de un desplegado de prensa que Canelo Álvarez que va a posponer su regreso y voy a leer la nota que publicó Salvador Rodríguez. El boxeador mexicano Canelo Álvarez no regresará al ring el próximo 14 de septiembre, debido a que no han encontrado un rival adecuado para su regreso. El jalisciense había estelarizado la pelea estelar de las fiestas patrias de manera consecutiva 2016, 2017 y 2018. Como mexicano, es una gran responsabilidad y honor representar a mi país en mayo y septiembre, dijo Álvarez. Esas son mis fechas. Sin embargo, como campeón del mundo en diferentes divisiones, también tengo la responsabilidad de brindar las peleas más emocionantes y competitivas posibles, añadió el mexicano. Álvarez es titular en peso mediano de la FIB y de la AMB, así como el llamado campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo. Además, mantiene título secundario de la OMB en el peso supermediano desde el pasado diciembre de 2018, cuando derrotó a Rocky Fielding en su debut en el Madison Square Garden. Aquí hay que corregir porque no es el título secundario de la OMB, es el campeón de la AMB, que es el regular, pero ante un supercampeonato, el regular pasa a ser el secundario, pero es de la AMB. Por eso Golden Boy y mi equipo decidimos posponer la fecha para hacerlo mejor para mis aficionados y con el mejor oponente posible, finalizó el mexicano, quien viene de vencer en mayo pasado al estadounidense Daniel Jacobs para sumar el cetro de la Federación Internacional de Boxeo. Con esta noticia se abre la posibilidad de que Jaime Munguía sea quien tenga la posibilidad de aparecer incluso como estelar en esa fecha, o en su defecto como coestelar en dado caso que The Zone decida colocar en esa fecha al kazajo Gennady Golovkin. Inclusive puede ser que los coloquen juntos en la misma pelea. También dice, durante las últimas semanas el promotor Bob Arum mencionó una posible lesión en una rodilla por parte de Canelo que no le iban a permitir su regreso para una de las fechas más importantes en el boxeo actual, misma que seguramente tratarán de captar otros seriales de boxeo como Premier Boxing Champions, o sea PBC, y Top Rank con sus talentos mexicanos. Entonces no duden que todos los demás promotores estén ahí expectantes a también hacerle competencia a Golden Boy Promotions, a que ahora sin Canelo Álvarez ya puedan repartirse entre más ese pastel. Con esta noticia es prácticamente un hecho que Canelo Álvarez dejará vacante el cetro mediano de la Federación Internacional de Boxeo, dado que le había pedido el organismo hacer la defensa mandatoria con Sergei Derevyanchenko de Ucrania. Y en dado caso de que el cetro quede vacante, entonces existe la posibilidad de que Derevyanchenko vaya por el título ante Golovkin y se lo dispute en título vacante, ya lo habíamos mencionado en otro video. Para terminar, dice: Canelo Álvarez no ha decidido para cuándo regresar, pero se espera que pueda ser para el último bimestre del año ante un rival por definir. Y algunos de sus posibles rivales, incluidos Golovkin, Munguía, Andre e incluso Ryota Murata. Entonces podrán mover sus fichas para su próximo pleito. Esto fue lo que publicaron en ESPN, lo publicó Salvador Rodríguez y lamentablemente, para los que queríamos ver a Canelo, porque siempre es interesante esas peleas de mayo y septiembre que popularizó tanto Floyd Mayweather Jr. y Canelo tomó esa batuta, ya previamente Oscar de la Hoya lo había hecho en su tiempo. Y ahora pues vamos a ver quién sale al quite. Canelo va a regresar a finales de año y
pues lamentablemente no le llegaron al precio a Kovalev. De la Hoya pensó que Kovalev iba a aceptar las condiciones que le iba a presentar, o a lo mejor, no, pues cámbiale aquí y ya acepto la segunda, pero no, el ruso se mantuvo reacio. No sé, a lo mejor quería más dinero, y que también es parte de esa cuestión. Según esto, también le habían quitado cláusulas, que rehidratación, que peso pactado y todo ese rollo. Pero la oferta económica no se la subieron a como él hubiera esperado. Y hasta cierto punto creo que tiene razón el equipo de Kovalev, porque le estaban ofreciendo menos que a Daniel Jacob. Y pues no se dejó intimidar ante las negociaciones de Golden Boy Promotions. Y sí, era poco de la olla para mí que le hubiera puesto un poco más. No quiso compartir ahí la tajada. Ahora el ruso anunció la pelea con Yard. De haber tumbado esa pelea y que Canelo se enfrentara todavía a Kovalev, con todo lo que implica, con todas las restricciones, ahí para empezar, negocia Golden Boy Promotions con Main Events de Katy Duva, que son los que tienen el contrato con el peleador ruso, con Sergey Kovalev. Entonces ahí ya entre dos iban a repartir. Luego la televisora también de ESPN, que es donde viene peleando Sergey Kovalev, que es la que transmite sus peleas. Luego también los diferentes promotores. El caso es que iba a haber, aparte, pagarle la sanción del step aside, de pagarle una cantidad a Anthony Yard por hacerse un lado y que Kovalev pueda pelear ante Canelo. Entonces de ahí ya también ya le correspondía dinero a Yard, y pues más poquito todavía le quedaba a Sergey Kovalev. Entonces pues no se termina haciendo esa pelea de Canelo Kovalev. Todavía pueden retomar negociaciones ya después que pase la pelea con Yard, pero todavía falta ver el resultado. A lo mejor hasta pierde Kovalev. El boxeo no se sabe, ¿no? Estas cuestiones de las sorpresas, cómo han estado en este año a la orden del día. Y pues pésima noticia, ¿no? Para los seguidores de Canelo Álvarez. Los detractores pues van a estar muy felices, ¿no? Se puede especular mucho también de que no lo hace por miedo, que ahora cuando tenía que enfrentarse a Triple G en la tercera, no la hizo, lo va a agarrar más viejo, está esperando que ya se haga viejo, o que se agarren entre Android y Triple G, que se madreen y yo ya me agarro al que gane. Y así, lamentablemente, no es santo de devoción para muchos del Canelo, pero al final de cuentas, muchos de esos detractores son los que más estaban esperando noticias, ¿no? Ya sea rivales o incluso esta, ¿no? Que se maneja también una lesión en la rodilla, de esa rodilla de la cual fue operada, que consultándolo con especialistas, al parecer esa lesión no tiene tanto que ver como la cuestión esa de que se les pasó el tiempo a Golden Boy Promotions. Se confiaron de que Kovalev les iba a aceptar, y Kovalev pues ya quedó asqueado de Las Vegas, de ir contra el peleador de casa, entre comillas, ya con la situación esa de Andre Ward, que se sintió robado en la primera pelea, en la segunda los golpes bajos. Total que Kovalev dice no a Golden Boy Promotions, no a Canelo, por lo menos no para usarlo de trampolín, no ante cuestiones como cláusulas de rehidratación, como pesos pactados. No se dejó para nada el ruso, y pues a que se pongan las pilas el equipo de Golden Boy Promotions, de Canelo Álvarez, que sean más transparentes, que den las noticias, que hable Canelo, que cuente cómo está la situación. Es un peleador lamentablemente muy alejado de todo tipo de medios. Para llegar a tener contacto con Canelo, yo creo que es más fácil tenerlo con el presidente de México que con Canelo. Y mientras él y su equipo no hablen, no den la cara, no comenten, no den la situación de la rodilla, de los rivales, de las negociaciones, vamos a seguir con este hermetismo, con rumores, con especulaciones, con chismes, con todo esto que queda, ¿no? Cuando los encargados de dar la noticia, los encargados de comunicar a los medios, a la gente, pues son los que más callan bocas. Ese desplegado Golden Boy Promotion, yo creo que se lo hizo llegar a las agencias o a los medios, porque no está ni en la página de Golden Boy Promotions, no está en el Instagram de Canelo, no está pues en páginas oficiales o en cuentas oficiales, ¿no? Pero sí es información oficial. Pero repito, no me parecen justo lo de las maneras, ¿no? Los que, como que si Canelo no fuera un peleador terrenal, ¿no? O sea, uno puede tener contacto con casi todos los peleadores, pero con tema Canelo, ahí sí, total hermetismo. Y pues
eso no le gusta a mucha gente, no me gusta a mí. Y nada, pues les mando un gran saludo, los invito a que comenten, a que se unan, a que le den like a la página, que formen parte de la comunidad de Aitiro. Yo soy Jesús Camus y ya saben, ánimo guerreros.